Excelentísimo señor rector de UNIR, don José María Vázquez García Peñuela, profesores, autoridades civiles, familiares y queridos compañeros. Hoy los representantes del resto de estudios de grado y máster de UNIR me han otorgado el honor de ser la voz de los alumnos en este acto tan especial y además con la emotividad de ser la primera ocasión en la que un alumno de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología es elegido para hablar en un foro de esta envergadura. Muchísimas gracias a todos. Espero que mis palabras estén a la altura, porque se me hacía muy difícil empezar desde cero sin caer en la tentación de buscar una cita elocuente en donde apoyarme y comenzar. Lo sencillo, quizás, hubiese sido buscar la inspiración en una frase genial de algún ilustre ingeniero como Henry Ford o Nikola Tesla, o en una cita brillante de Einstein, pero eso no era lo que yo quería. ¿Y por qué? Porque un día un profesor de la escuela, en una sesión de clase, nos quiso enseñar que la labor de un ingeniero no es la de juntar piezas de otros, que eso no era ingeniería. Nos explicó que ingeniería era soñar con algo que parece imposible, imaginarlo, pensar cómo sería eso si fuese real y, finalmente, con ingenio, tesón, lápiz y papel, fabricar tus propias piezas, juntarlas y convertir el sueño en realidad. Profesor, muchas gracias porque aquella clase ordinaria se convirtió en una clase magistral. Pues esta era la razón. Esta era la razón porque quería que estas palabras fuesen obra entera de mi imaginación y no palabras de otros, porque deseaba hacer lo que en UNIR he aprendido, y es a hacer ingeniería. Y no con variables, punteros, algoritmos o integrales, sino hoy con palabras. Para todos nosotros, lo sencillo, hace un tiempo, hubiese sido seguir sin imaginar algo que parecía imposible y fuera de nuestro alcance. Pero no. Hubo un día en el que no nos conformamos y comenzamos a soñar en modelar nuestra vida. Imaginamos cómo sería si ese sueño se transformase en realidad. Y el día de hoy es la gran prueba de que nos hemos convertido en ingenieros de nuestras vidas. Lo hemos conseguido con tesón, con papel, lápiz, una wifi y un portátil. Pero no lo hemos hecho solos. Y el atribuir la alegría de este día exclusivamente a nosotros mismos no sería ni justo ni honesto. Muchas manos y muchos corazones han estado sujetándonos durante todos estos años. Y en UNIR, además de ciencias o letras, hemos aprendido a ser mejores personas y a reconocer a aquellos que han hecho el camino con nosotros. Hace un par de años, una compañera de Málaga me decía que se notaba que era de ciencias, porque era capaz de contar las frases que iba a decir y hoy tampoco quisiera llevarle la contraria. Voy a expresar tres agradecimientos y dos deseos divididos en 733 palabras. Y con vuestro permiso, y creo que me lo concederéis, quisiera hablar en nombre de todos. En primer lugar, a nuestros profesores de UNIR. Gracias por la exigencia, por corregirnos cuando estábamos equivocados y por sus palabras de aliento cuando estábamos en lo cierto. Pero sobre todo, gracias por enseñarnos, por prestarnos su conocimiento, porque con él hemos aprendido lo que hoy sabemos. Gran parte del mérito de nuestra alegría en el día de hoy es gracias a ustedes. Y quisiera decir que cuando los libros de la universidad lleven ya tiempo cerrados y la vida nos haya dirigido a cada uno de nosotros por caminos diferentes, es probable que en algún momento nos encontremos a alguno de ustedes, en cualquier medio de comunicación, en un centro de divulgación científico, técnico o artístico, impartiendo una conferencia, firmando un artículo o dando una clase magistral. Pues bien, en ese momento les aseguro el inmenso orgullo que sentiremos como alumnos suyos al decir: este fue mi profesor. Segundo, segundo,
agradecernos a nosotros mismos como personas, porque en UNIR hemos aprendido muchas cosas, pero sobre todo algo que les repito a mis hijos desde que eran muy pequeños, y es que el esfuerzo siempre, siempre tiene recompensa. Y nuestra recompensa no es solo la celebración del día de hoy, esta es quizás la menor de ellas. La recompensa es haber encontrado la complicidad en los compañeros desde la distancia, aún sin conocer nuestros rostros. Es también una recompensa el haber dominado nuestra voluntad en los instantes de flaqueza, cuando por momentos se pierde el sentido del porqué a tanto esfuerzo. Y esto os aseguro que nos ha hecho mucho más fuertes. Y por último, el mayor premio es haber conquistado uno de los sueños de nuestra vida. Y tercer y último reconocimiento, y que creo nunca debe de faltar en una ceremonia de estas características, son las gracias infinitas a nuestras familias. A nuestras esposas y maridos, madres y padres, a nuestras parejas y a nuestros hijos. Gracias por vuestra complicidad silenciosa durante todos estos años. Si estuviésemos hablando en términos algebraicos, nosotros, los estudiantes, éramos la incógnita que había que encontrar, y vosotras, las familias, los elementos de la ecuación que han ayudado a encontrar la solución. Infinitas gracias por vuestro apoyo. Creo que muchos de nosotros nunca podremos devolveros en su totalidad la deuda que hemos contraído. Pero desde luego contad con que, al igual que hemos llegado hasta aquí en el día de hoy, os iremos devolviendo las horas robadas a las tardes y a las noches, los fines de semana en casa sin salir porque había una entrega, las semanas sin verdaderas vacaciones porque había exámenes, o las tardes de los viernes sin poder ir a un cine porque teníamos una clase. Desde lo más hondo de nuestro ser, infinitas e impagables gracias, familias. Y hasta aquí los agradecimientos, que creo que no son pocos. Ahora, los dos deseos. Quisiera dirigirme a nuestros compañeros, a los que empiezan y a los que están a medio camino. Deseo que les inyectemos toda nuestra fuerza y energía. Nadie mejor que nosotros sabemos los innumerables momentos de flaqueza que se sienten durante el trayecto. Un camino en el que, al empezar un cuatrimestre, los días parecen inmensos, pero que según se van acercando las fechas de los exámenes parece que les faltan horas. Un camino que, aunque lleno de clases, actividades, laboratorios, fotocopias, ordenador portátil y mucho trabajo, también lo está lleno de pellizcos de alegría con cada prueba superada o con cada reto conseguido. Deseo decirles que les queremos ver aquí a todos, el año que viene o más adelante, pero que ninguno se quede en el camino. Y el último deseo, y no quiero terminar sin dirigirme, a todos aquellos que nos estáis viendo y que en vuestro interior pensáis cosas como: me gustaría estar ahí abajo, o desearía ser parte de esta recompensa. A todos vosotros os animo a comenzar el mismo camino que nosotros empezamos hace 4 o 5 años. Os aseguro dos cosas. La primera es que ninguno somos diferentes a cualquiera de vosotros. No poseemos ninguna capacidad especial que no tengáis ya. Y esto significa que si nosotros hemos podido, vosotros también. Y la segunda es que si os decidís a dar el paso, os acompañaremos y estaremos a vuestro lado en las tardes y las noches, en los viernes por la tarde y los fines de semana y las vacaciones. Y al final, con tesón, papel, lápiz, una wifi y un portátil, en unos años nosotros estaremos ahí arriba orgullosos y vosotros aquí abajo recibiendo un diploma de UNIR. Y con esto, espero que con estas palabras haya hecho una buena obra de ingeniería y que merezca el aprobado de todos vosotros. Enhorabuena, compañeras y compañeros.